Hola amigos de autosdeprimera.com, hoy vinimos hasta la planta de Fiat en Córdoba, Argentina, para conocer el nuevo sedán Fiat Cronos, que promete revolucionar el segmento en la región. Los invito a conocer en este video el primer contacto que tuvimos con este vehículo. Estuvimos conociendo la planta donde se fabrica el nuevo Fiat Cronos y Fiat asegura que está fabricado con aceros de alta resistencia. Aquí en la planta de Córdoba este vehículo es 70% desarrollada exclusivamente para el Fiat Cronos. Recordemos que es como el hermano gemelo del Argo. El Argo es la versión hatchback, el Cronos es la versión sedán, pero comparten ciertos elementos, más sin embargo el vehículo fue desarrollado 70% completamente nuevo para este sedán, que comparte la misma distancia entre ejes y algunos aspectos con su hermano el Argo. Fiat desarrolló una carrocería espectacular, muy deportiva, con luces LEDs, muy característica de la nueva generación de los modelos de Fiat, que comparte junto con el Argo. Como pueden ver, tiene elementos cromados. Este vehículo va a estar en tres versiones diferentes. Esta que estamos viendo en este momento calza rines de 17 pulgadas con perfil 45, muy bonitas por cierto. Y una de las características más importantes en cuanto al diseño es su baúl, que tiene una gran capacidad de 525 litros. La marca asegura que es el más amplio de su segmento. Para este vehículo la marca italiana desarrolló dos motores, uno de 1.8 litros que desarrolla 130 caballos de potencia y otro de 1.3 litros que desarrolla 99 caballos de potencia. Inicialmente en Colombia veremos la versión de 1.8 litros con cajas mecánicas o automáticas de 6 velocidades. Estuvimos comprobando el comportamiento dinámico de este vehículo en carreteras aquí en Córdoba, la versión 1.8 litros automática, que incluso tiene levas en el volante. La verdad es que se comporta supremamente bien, jala muy bien, pica muy bien. Y bueno, esperemos a ver si en Colombia la configuración también va a llegar con levas en el volante. Bueno, la verdad es que Fiat desarrolló un vehículo muy deportivo, muy llamativo. Las luces son muy atractivas. Este que es la versión, por ejemplo, automática, le ponen acá el emblema con la caja automática de 6 velocidades.
En la parte trasera tenemos unas sillas mullidas, muy cómodas, muy confortables. Tres apoyacabezas, una buena visibilidad tenemos desde la parte delantera. En cuanto a seguridad, la marca italiana equipó al nuevo Fiat Cronos con doble airbag, 4 airbags o 7 airbags dependiendo la versión. Esperamos que en Colombia llegue con 4 airbags, que sería lo ideal para que tenga un precio competitivo. Además de eso, tiene frenos ABS, EBD, anclajes ISOFIX, en fin, todos los elementos de seguridad necesarios para esta categoría. Recordemos que tenemos caja mecánica o automática, ambas de 6 velocidades, sin importar el motor, ya sea de 1.3 litros o de 1.8 litros de 130 caballos. El computador a bordo, la verdad, es espectacular. Es una pantalla digital en todo el centro. Tenemos elementos análogos y digitales muy llamativos. Los mandos son similares a otros productos del grupo FCA. Aquí podemos ver cómo hacemos el cambio de configuración, contestar el teléfono, hacer llamadas, control de crucero y todos los mandos para manipular el vehículo. Bueno, estamos con Luis Torres, director general de FCA para Colombia. Luis, vinimos hasta la planta de Córdoba de Fiat para conocer el nuevo Cronos, que se va a convertir en un auto revelación de la marca en toda la región. Absolutamente, la verdad es que nos hace un día estupendo aquí en Córdoba hoy. Es una ocasión maravillosa para presentar este Cronos a la región. Estamos viniendo de todos los países de Latinoamérica y yo creo que estamos compartiendo una jornada increíble en donde estamos ya destacando todos los atributos que tiene nuestro coche nuevo. Bueno, después de conocer la planta, cómo se fabrica, ¿por qué elegir el nuevo Fiat Cronos en Colombia? Bueno, yo creo que es una respuesta que es muy fácil al manejo, ¿verdad? Hoy nos están viendo de una manera informal, hemos tenido la oportunidad de hacer un test drive. Yo creo que las sensaciones del vehículo son maravillosas. ¿Y por qué elegirlo más concretamente? Es el modelo más actual, me atrevo a decir ahora mismo, de todo su segmento, ¿no? Y es el coche más nuevo, es el más innovador y además está hecho por y para el mercado de Latinoamérica. Como podemos además destacar unos atributos del coche, la altura libre al suelo es un poco más alta que la competencia, cosa que para nuestras carreteras, como sabes, además colombianas, pues nos viene bastante bien. Y la propia línea, diseño italiano Fiat, pues yo creo que la verdad es que es ganadora la apuesta. Totalmente de acuerdo. Tres puntos claves: el diseño, el confort, bueno, el motor. A Colombia va a llegar inicialmente con motor 1.8 litros de 130 caballos y algo muy importante es el baúl, 525 litros. El más grande de su segmento, como bien sabes. Hemos tenido la oportunidad de ver toda la competencia y no solo visualmente, sino también de una manera absolutamente objetiva. Nuestra capacidad es de 525 litros, que es impresionante para un segmento B sedán. Luis, ¿a quién va dirigido este auto? Pues este auto va dirigido, yo creo que sobre todo para familias que quieran tener un pequeño upgrade de un segmento B, quizá un hatchback, y pasar a un sedán, pues un poquito más en líneas, digamos, deportivas, porque no podemos olvidar que Fiat en este tipo de segmentos lo que hace con este diseño es ser una manera de diferenciarse también de una manera absolutamente exclusiva. Bueno, podemos decir que con el Cronos también es como un renacimiento de la marca en Colombia. Esa es una buena oportunidad que me das, César, para poder hablar de lo que es Fiat hoy en Colombia, ¿no? Hemos cambiado absolutamente la red de concesionarios, como bien sabes, desde hace 8 meses. Ya tenemos una cobertura de 18 concesionarios, 22 talleres, con la garantía que da además el grupo de distribuidores SKBRG que representamos. Y hemos venido para quedarnos, como no puede ser de otra manera. SK, lo escuchaba ayer, es el principal distribuidor en la región. Sí, señor. Somos el importante, por así decirlo, para FCA dentro de la región y venimos para quedarnos, como te decía. Yo creo que este es un coche más de nuestra familia. Como bien sabes, hoy comercializamos un Uno Way maravilloso desde 34 millones y
un coche nuevo que se llama Kronos, que le seguirá también un hatchback que se llama Argo, como bien sabes, y desvelaremos el precio pues en el próximo capítulo, si quieres, ¿eh? Bueno, así que sigan conectados con nosotros, les tendremos más detalles de Fiat en Colombia. Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo Fiat Kronos, un sedán que se fabrica aquí en la planta de Córdoba, en Argentina. Recordemos que es como el hermano gemelo del Argo, que ese se fabrica en Brasil y que pronto veremos en Colombia. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y lo más importante, darle like y suscribirse a nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.